Este es un informe especial. Y seguimos con más noticias, dándole seguimiento a esta información de allanamiento en una casa, en una colonia capitalina lujosa, pues donde han detenido a personas que supuestamente pertenecen a la Mara MS, la mayoría mujeres y un hombre fueron detenidos, y ahora a todo el que detienen es de la Mara MS. Y a todo el que tienen, pues participó en el escape del Porquis. El único que no aparece es el Porquis, pero de ahí todos los que tienen participaron en el escape del Porquis. Vamos con Carlos Raudales, adelante. Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, ubicados en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Ya a esta hora se está haciendo la presentación oficial por parte de esta institución armada de las personas que fueron capturadas en el sector de la colonia Miramontes. De inmediato escuchamos a Mario Fu, portavoz de esta institución, brindando mayor información. De la República, esto es parte de los trabajos que se han venido realizando y donde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con la Policía Militar del Orden Público, reafirma ese compromiso de que no van a escatimar con esfuerzos y, por supuesto, con el uso de los cuerpos de inteligencia, cuerpos tácticos y todo lo que tenga que ver relacionado con las investigaciones para capturar a miembros activos de estas organizaciones criminales que están detrás de estos incidentes violentos que se registraron en días recientes en las principales ciudades del país. Mario, vamos a dar a conocer los nombres de esta persona. Bien, a ellos pues prácticamente las investigaciones los vinculan, mire la evidencia que ha sido encontrada, está la indumentaria pues de uso policial falsificada, similar a la utilizada ese día en la escena, las armas de fuego también pues forman parte de la evidencia, y en este caso los capturados responden a los nombres de Carlos Roberto García Torres, de 46 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Muerte, Carla Patricia Paz Figueroa, de 43 años, a ellos dos se les vincula de forma directa con la organización criminal Mara Salvatrucha. También fueron capturados Fernando Lisbeth Celaya Paz, de 20 años, Iris Araí Sierra Núñez, de 25 años, y Mirna Janet Paz, de 47 años. Les reitero, en este caso alias Muerte y alias Carla, las investigaciones a ellos los vinculan con el incidente violento registrado el pasado jueves en la ciudad del Progreso, donde le quitaron la vida a estos cuatro elementos de los cuerpos de seguridad para lograr liberar al cabecilla de la organización criminal Mara Salvatrucha, conocido con el alias del Porqui. Reiteramos, el compromiso en este momento es que no se va a escatimar con el uso de los recursos técnicos, científicos, de inteligencia para capturar a los miembros de esta organización criminal que estuvieron detrás de este atentado armado y, por supuesto, lograr la recaptura de alias El Porqui. ¿Tres de estas féminas venían de San Pedro Sula, Mario? ¿Tres de estas féminas venían de allá? Bueno, las investigaciones continúan en curso en este momento. Este es un informe especial. Estamos escuchando sobre esta detención de cuatro mujeres y también un hombre, y también todo lo que se le ha decomisado. Raudales, hay que consultar si estos uniformes son originales y a quién pertenece, para también ir a detener al militar a quien se lo quitaron. Voy nuevamente con usted. Mara Salvatrucha, mientras que las otras tres féminas, Lisbeth Celaya, Saraí Sierra y Mirna Janet, están siendo objeto de investigaciones para verificar qué grado de participación o involucramiento organización criminal. Sin embargo, aquí lo importante es mencionar toda la evidencia que ha sido encontrada en contra de estas personas al interior de un vehículo Mitsubishi camioneta color rojo, donde estaban estos chalecos antibalas, la indumentaria falsificada de uso de los cuerpos de seguridad, las armas de fuego de grueso calibre, fusiles de asalto, estamos hablando, varios cargadores, municiones, armas cortas, y que por supuesto se está haciendo el cruce de información necesaria para verificar si estas armas, estos chalecos y esta indumentaria fue la que se utilizó en ese hecho registrado el pasado jueves. Bueno, muchas gracias. Pablo, aquí podemos observar, Pablo, esta enorme cantidad de evidencias. Aquí, para ilustrarle mejor, aquí hay pues indumentaria de uso de la policía. Un informe especial. Bueno, Carlos, quisiéramos saber si estos uniformes son
son comprados en el mercado o si realmente son originales, son de pertenecían a algún miembro militar, porque yo los observo como que son originales. Ahí la policía militar PM es como ver las originales. Un informe especial. Pablo, bueno, nosotros así no podemos identificar si se tratan de indumentaria original o no. ¿Esta indumentaria es original o no es original? ¿Es comprar en el mercado o cómo funciona? Ilústrenos. Muy importante es un informe especial. Se había generado a través de los medios de comunicación. Recuerde que estas son organizaciones criminales y pues la organización criminal está debidamente estructurada. Hoy en día, para ilustrar al abogado Pablo Geralto, hoy en día falsifican tarjetas de crédito, falsifican pasaportes, falsifican tarjetas de identidad, falsifican billetes. Estas organizaciones criminales buscan la forma de continuar falsificando y en este caso la indumentaria de los cuerpos de seguridad es falsificada y con ello pues lo que trata de hacer es tratar de pasar por desapercibidos. Se está tratando de dar con quien facilita este tipo de indumentaria y no es la primera ocasión en la que estos miembros de estas organizaciones criminales optan por tener este tipo de prácticas para tratar de pasar por desapercibido ante los cuerpos de seguridad que de manera inmediata podrían pues poner en alerta o percibir de que esta indumentaria es falsificada. Pero la ciudadanía, ¿cómo debe darse cuenta si se trata de un uniforme que es original, propio de la institución armada o en este caso que está siendo utilizado por personas civiles? Muy interesante ese extremo, Carlos. Esto podría ser objeto de un amplio debate. En este momento los cuerpos de seguridad están realizando las estrategias pertinentes. Se están trabajando algunas líneas relacionadas con este tema de la indumentaria que ha ocasionado algunos problemas, pero reiteramos, tenemos que ser conscientes de la magnitud de lo que representan las organizaciones criminales en el país. Hoy en día falsifican tarjetas de identidad, falsifican pasaportes, falsifican billetes, falsifican tarjetas de crédito, tarjetas de débito. En este momento no podemos ver que sea muy complicado que estas organizaciones criminales también pretendan pues falsificar este tipo de indumentaria para ejercer sus acciones criminales. En este momento el compromiso, Carlos, es, y es oportuno enviarle este mensaje al abogado Pablo Geralto en el estudio central, se está trabajando en este momento en estrategias básicas para contrarrestar este tipo de debilidades que de repente son aprovechadas por estas organizaciones criminales. Finalizo, esos dos fusiles que se miran ahí, Carrito Soriano, esos dos fusiles, uno de ellos es un AK-47, tengo entendido. El otro fusil es de uso de la de uso militar. No, Carlos, estos fusiles pues han sido parte de ese trasiego de armas que se ha dado en el país y no pertenecen a ninguna institución policial, tiene características similares. Sin embargo, por la similitud con los cuerpos del armamento que tienen los cuerpos de seguridad, de repente la ciudadanía podría verse sorprendida. Sin embargo, ahí está claro, Carlos, el compromiso en este momento de los cuerpos de seguridad es no escatimar en la utilización de los recursos técnicos, científicos e inteligencia para capturar a los implicados en este incidente violento donde lograron la libertad de alias El Porquis y que enlutaron la familia de cuatro héroes que ofrendaron sus vidas y que soñaban con mejores condiciones de vida para la ciudadanía. En este momento, con toda esta evidencia, estas personas serán puestas a la orden de los tribunales de justicia y reiterar que la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, a través de todos los entes que le integran, y en este caso la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, está trabajando en esas líneas estratégicas para evitar que estas debilidades que de repente buscan ser aprovechadas por estos miembros de organizaciones criminales logren cerrarse y así evitar que la falsificación de indumentaria policial sea aprovechada para cometer sus fechorías en el país. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos, Pablo, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consultas, regresamos hasta el estudio principal. Solamente dígame la colonia donde fue este allanamiento, el nombre de la colonia. Esta colonia, Pablo, es Altos de Miramontes, una zona de alta plusvalía aquí en la capital de la República. Gracias.